Muy buenas, bienvenidos una semana más a nuestro Algeciras Calle a Calle. Aquí estamos fieles a nuestra cita en semanas muy diferentes por aquello de que llega la Feria Real de Algeciras y revoluciona la ciudad y revoluciona lógicamente también la televisión pública de Algeciras con muchísimos eventos en directo. La semana pasada estuvimos en las Jornadas Taurinas y esta semana entramos de lleno en muchísimos eventos, coronación, cabalgata, desde el Real de la Feria. Y es que la ciudad se transforma y tras la transformación pues llega realmente ese verano esperado. Y para el verano Algeciras dispone de dos playas, el Rinconcillo y Getares. En una de ellas, en Getares, vamos a estar en el día de hoy. De hecho, todo está preparado para que conozcamos cómo es el paseo marítimo de Getares, lugar que vamos a ir conociendo mejor a través de este programa de Algeciras Calle a Calle. Quédense con nosotros, disfruten, pásenlo bien, prepárense porque entra el verano también en esta casa, en Onda Algeciras Televisión. Vamos a comenzar saludando a Ángela. Creo que en una noche preciosa Ángela está en ese paseo marítimo de Getares. Hola Ángela, buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos. Entre la punta de San García y la punta Carnero se encuentra la playa de Getares San García. Casi 2 kilómetros de arena dorada y fina y unas aguas óptimas y adecuadas para el baño. Así es, estamos en Getares, su paseo, y vamos a conocerlo un poquito más. Hoy vamos a pasear contigo, Ángela, en ese lugar paradisíaco, lugar bonito, lugar precioso. Ya saben, desde la punta de San García hasta la punta de Carnero, Punta Carnero, vamos a hoy a conocer un poco mejor este lugar que toma protagonismo, como decíamos, cuando llega el mes de junio. El 1 de junio comenzó la temporada de playas. Julio y agosto se incrementa y habitualmente 15 días más para el mes de septiembre. Vamos a conocerlo mejor en imágenes también a través de Algeciras Calle a Calle. No sé si han tenido la oportunidad de pasear por la mañana en esa playa o por la tarde, al atardecer. Desde luego es un lujo, es un placer. Nosotros ya estamos, creo, con Ángela, le hemos dado tiempo para llegar hasta uno de los establecimientos. Vamos a estar en varios en la jornada de hoy, en ese paseo marítimo de Getares. Creo que Ángela se ha ido, porque la veo, junto a los bañadores. No sé dónde estás, Ángela, cuéntanos. Pues aquí estoy en Getares y me he acercado hasta uno de los locales más emblemáticos de la zona. Lo lleva una chica del Senegal, pero ya es algecireña de pros, lo primero que me ha dicho además. Ella se llama Fatou Tior y bueno, la conocerá todo el mundo porque me consta que hasta gente de la Costa del Sol viene aquí a que les haga estas trenzas tan maravillosas y otras cosas que sabe hacer. Fatou, bienvenida a Algeciras, aunque ya hace mucho tiempo que estás aquí. Gracias. Como 13 años que llevas por aquí, ¿verdad? En Algeciras, no, 15 años ya, en Algeciras. Viniste de una manera casual, pero al final te has quedado, has notado el cariño de nuestra gente y has decidido adoptar tu Algeciras como tu casa, ¿verdad? Sí. Y cuéntame, ¿qué te parece, bueno, tu negocio? Sobra decir que estás contenta con él, ¿no? Sí, eso sí, estoy muy contenta. Cuéntame, desde que empezaste hasta el día de hoy, ¿cómo ha ido la cosa creciendo y cómo ha ido conociéndote la gente, Fatou? Bien, trabajando bien y la gente le gusta y vienen siempre. ¿Qué es lo que sueles hacer aquí normalmente, aparte de esta cabellera que me gustaría, Juan Francisco, que lo contemplaseis, tú y todos los telespectadores? Esto es un trabajo. ¿Cuánto tiempo te puede llevar llenar una cabeza de trenzas?
Bueno, depende. Hay gente que lo quiere finito, hay gente que quiere gordito, hay gente que lo quiere mediano. Depende de las trenzas que piden uno. Además, me comentabas antes, Fatu, que si hacía falta marcharse a las 3 de la madrugada para finalizar tu trabajo, que lo haces, porque son solo durante el periodo estival cuando estás aquí en el local trabajando, ¿no? Claro. Ajá. Y hay veces me quedo hasta las 3, las 4, las 5. Cogemos, mucha gente quiere en el mismo tiempo de la feria, todo el mundo quiere ir con trenzas. Con trenzas, ¿no? Que es lo más cómodo, ¿no? Eso sí. Uh-huh. Entonces. Bueno, y cuéntame, hablemos un poquito del ambiente que tú ves por aquí. Son muchos años aquí en el Paseo de Getares. Has sabido elegir el sitio, ¿eh? Sí, porque si tú paras de ver, pues teníamos los puestos aquí arriba, hacíamos las trencitas. En la calle, ¿verdad? La calle, en el paseo. Ahí en el paseo. Ajá. Pero como a mí siempre me gusta, lo hago bien y tengo que tener un sitio donde viene todo el mundo. Y hay gente que no lo quieren hacer en la calle. Oye, y es cierto eso que yo he comentado. Bueno, claro que es cierto lo que yo he comentado, pero quiero que me lo confirmes tú. No solamente la gente de aquí de Algeciras es la que viene a que tú las pongas con el último peinado. A mí me vienen gente de todos lados. Ubrique, me vienen gente hasta Salamanca, Madrid. Vienen Marbella, todos lados. Málaga, Almería, Jaén, Sevilla. Y Fatu, debe de irte muy bien y estar tú muy contenta porque yo recuerdo ver este local donde tú lo único, exclusivamente lo que hacías era poner raftas y hacer trenzas y de repente vemos que tienes un negocio muy coqueto montado, ¿no? Sí, porque la gente me lo pide. Ajá. La gente viene, Fatu, queremos, hay veces llevo una cosa más o menos como esta, todo el mundo me lo pide. Ajá. Entonces digo, no pasa nada, montaré poquitas cosas, ropa de playa. Ajá. Y ya está. Y complementos y cositas. Esto es señal de que la gente del pueblo sabe elegir, te reclaman y tú más rápido lo traes, ¿no? Eso sí. Eso sí. Fatu, cuéntame tu experiencia como algecireña. He dicho, bueno, yo soy algecireña, nacida en Senegal, pero algecireña. Claro, porque ya nacieron todos mis niños aquí. Ah, sí. Tengo mi casa y estamos bien con todo el mundo. La mayoría me conoce. Ajá. Tengo amigas. Estoy bien. Estoy trabajas muchísimo, ¿verdad? Eso sí, por eso estoy aquí. Sí, si uno deja su país para buscar algo mejor, hay que trabajar. Para buscar algo que sea mejor, ¿verdad? Que sea mejor. Entonces, feliz aquí, ¿no? Sí, muy feliz. ¿Te sientes algecireña? Sí. Háblame un poquito de Getares. Aunque a lo mejor por tu trabajo lo disfrutas poco, a lo mejor, ¿no? Sí, muy poco. Bueno, de verdad que todavía no he pisado a la playa. Con los años que llevo, pero... No me digas. Yo pensé que te referías a esta temporada, a este verano. Yo que... Me gusta eso. Sí, ¿no? Y playa, y además este trabajo es, como no tiene horario, y lo puedo hacer nada más aquí, que estoy hasta las 4 a las 5 de la mañana, y cuando termino voy a mi casa. Y si hablamos de público, ¿vemos solo chicas jóvenes que son las que se atreven a hacerse estos peinados tan atrevidos o por el contrario? No. De todo. La más mayor que tengo tiene 85 años. ¿Pero qué me dices? ¿Sí? 85. ¿Y qué se hace? ¿Qué se coloca rasta? Bueno, hace sus trencitas de colores, a veces hace rasta, las trenzas tejidas. Todo lo que sale. Cada vez que voy yo a África a ver cosas nuevas y nada más que llegar, ella es la primera. O sea, que tienes tu conejillo de Indias con 80 y tantos años, algecireña. Y además le sienta muy bien. Sí, ¿no? Porque las trenzas son una cosa muy bonita. Uh-huh. Así es, y con este plano yo creo que vamos a finalizar. Muchísimas gracias. De nada. Juan Francisco, dejo que contempléis el trabajo de Fatu, que durante muchísimos años está aquí en Algeciras, en el Paseo de Getares, pues mostrándonos las últimas tendencias de África en cuanto a peinado, raftas, trenzas y color. Mucho color. Ella pone el color aquí, al Paseo de Getares. Hasta luego. Nos quedamos con esa imagen muy del verano, en ese lugar que estamos hoy, que es protagonista, ese Paseo de Getares que tiene muchísimos comercios, no solo de hostelería, como podemos comprobar, sino también de todo tipo.
Y creo que le vamos a dar tiempo a Ángela para irse hasta la casa de unos vecinos que llevan toda una vida allí en Getares. Para darle tiempo a nuestros compañeros, nos quedamos con este vídeo de la zona que hoy es protagonista. Ya está el verano aquí, yo creo que quien más quien menos ya se ha dado el primer baño y si no estará a punto de hacerlo porque las playas están preparadas para disfrutarlas. Pero además de disfrutarlas, también hay vecinos que tienen la gran fortuna de vivir junto al mar. Y creo que Ángela está en una casa que pues más o menos es de 1918. ¿Dónde estás, Ángela? En casa de unos vecinos de hace muchísimos años allí, ¿no? Instalados, cuéntanos. Juan Francisco, ahora mismo me encuentro en la casa, diría yo, más antigua del paseo de Getares. Su propietaria, Herminia Cortijo, desde que nació, vamos, nació aquí. No desde que nació conoce esto, sino es que nació aquí. Su madre se trasladó a esta zona con solo 17 años y esto ocurría por el año 1918 o 19, o sea que ya lleva años la casa está ubicada. Y a pesar de la infraestructura y de haber modernizado tanto nuestro paseo, esta casa continúa aquí, esta casa y ellos, las nuevas generaciones. Herminia, muy buenas, ¿cuántos cambios hemos visto en este paseo? Mucho. 86 años que lleva usted aquí ya, ¿no? Esta. Y supongo que recordará, bueno... La guerra, todo. Todo, ¿verdad? Porque no puede hablar. Yo, Herminia, pues como tiene 86 años y tiene un poco de dificultad a la hora de expresarse, ella ha querido invitar y nosotros... felices de que así sea, a sus hijas, a Mari Carmen y a Cristina Prieto. Mari Carmen, cuéntanos, tu madre se emociona recordando lo que fue aquí su infancia. Me decíais que teníais una anécdota muy, muy antigua de que os quedasteis sin casa, que llegó un temporal tremendo, ¿no? Y se llevó toda la casa que tenía mi abuela, pues vino un temporal y se la llevó. Entonces solamente dejó la parte que era donde amasaban, lo que era el horno. Y mi abuela entonces subió más arriba, hizo esta casa, porque la comandancia de Marina, claro, le dijo que podía coger sitio donde fuera. Mi abuela pagaba un duro todos los meses a la comandancia de Marina, en aquel entonces, imagínate. Y ahí está la casa. Ahí he nacido yo, ahí nos hemos criado como aquel que dice. Mis nietos se están criando aquí, mis hijos se están criando aquí y aquí vamos todos. Y aquí, bueno, esta fotografía es de la abuela, que este es el patio cuando... Mari Carmen, me decías que Getares antes, pues hasta la playa parecía... Era una alegría. Sí. Era para nosotros solos. Y ahora para bajar a la orilla tenemos que saltar por encima de la gente. Bueno, pero... ¿Qué vamos a hacer? Eso es el progreso, ¿no? También tiene sus ventajas de ser un lugar casi desértico, ¿no? Ahora ya el paseo, pues mira, ya puede salir, hay mucha gente. No es lo mismo que antes, que estaba solo y teníamos que ir andando. Si venía, se ponía alguien malo, pues imagínate, no podía entrar ni un coche, porque no había ni pista, ni camino, ni carretera, ni nada. Y ahora, pues mira, esas son las ventajas. Hay ventajas y desventajas. Pero bueno, aquí estamos muy contentos y estamos muy felices de estar en Getares. Bueno, esto como apuntaba antes Juan Francisco, este es el número uno de Getares y ellos son los número uno, los más antiguos, efectivamente, y los que han visto paso a paso porque en ningún momento han faltado de aquí, de esta casa ubicada en el Paseo de Getares en el número uno. Cuéntenme qué es esta fotografía que tenéis aquí en blanco y negro, que es más reciente, ¿no? Sí. Esta es mi madre,
mis hijas, mi yerno y mis nietos. Ajá, aquí, en esta misma aquí, casa. En esta misma casa. De aquí no te mueven ya ni... No. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? De chanquete. Mari Carmen, yo me imagino que puestos a contar historias aquí son todas en positivo, ¿verdad? Pues sí. Hay algunas negativas, pero bueno, las negativas son las de menos. Sí, son las que hay que las positivas son las mejores. ¿Qué te parece a ti ahora ver tantísimo turismo? ¿Qué nos iba a decir usted de hace tampoco tanto tiempo? Vamos a poner 15, 20 años atrás nada más, que Getares iba a ser un lugar tan visitado por turistas, que iba a haber tantísimos... Pues no se creía nadie, porque como Getares siempre ha tenido tan mala fama de que se ahogaban la gente en Getares, pues no venía nadie. Pero ahora han visto que no y ya viene todo el mundo. Le tenía que seguir la mala fama por un lado. Pero bueno. Mucho, sí, es verdad. Sí. Bueno, ten en cuenta que Algeciras solo tiene dos playas, está... Con tantas como teníamos, solamente han quedado el Rinconcillo y Getares. Quitaron la de los ladrillos, quitaron la del Saladillo, quitaron todas esas playas que también estaban, el Churruelo, claro. Pero seguimos conservando esta, Herminia, Getares, 86 años aquí sin moverse. Claro, claro. O sea, que usted en lugar de decir yo soy de Algeciras, usted dice yo soy de Getares. Getares, igual que ella, igual, igual. Y, sigue, y seguimos así con las nuevas generaciones. Claro, claro. Ahora... Mis nietos. Diez. Además que ahora ellos están muy en la onda y son surferos, ¿no? Digo, ya ves. Digo, todos están disparatados. Y es que vamos a otro sitio porque fuimos una vez al Faro, ya ves, ahí mismo. Aquí al ladito. Y nos tuvimos que venir. Nos tuvimos que venir porque decían que no, que ellos querían estar en su playa. Que nos viniéramos a su playa que ya no era, que querían aquí. Así que nos vinimos otra vez, para Getares. Bueno, por algo se le ha concedido más de una vez la bandera azul a esta playa, ¿no? Hombre, porque para nosotros es la mejor. Es la mejor, ¿verdad? Hombre. Pues yo, Juan Francisco, si te parece, sí. A mí me gustaría cerrar esto con el mensaje que acaba de decir. Sí, con esto vamos a cerrar, Ángela, con esto vamos a cerrar porque tenemos que visitar también la casa de los vecinos. Puerta con puerta prácticamente, vecinos que llevan muchos años, recuerden esa casa que hemos conocido, pues aproximadamente desde 1918, que se dice pronto. Bueno, pues los tiempos han cambiado, la playa de Getares, como bien decían estos vecinos, como bien decía Ángela, es una de las más visitadas de la ciudad, junto con la del Rinconcillo, también una clásica, lógicamente, en la ciudad. Y todo esto para comentarles cositas que le dan tiempo a Ángela a entrar en la casa de los otros vecinos. Ya estás allí, ¿no, Ángela? Además estaba justo al lado, ¿no? Pues esta vez he tenido que moverme muy poquito porque del número uno he dado un salto al número dos. De los Prieto a la familia Señor. Una familia de marineros muy vinculados al mar y a la playa. Y bueno, aquí me acompañan María, que es la madre, Chano y María, que son los hijos, y nos van a relatar un poquito pues lo que conocen de este lugar, de Getares, que es mucho, ¿no, María? Porque son... ¿cuántos años viviendo aquí? ¿Aquí? Yo el tiempo que llevo aquí, yo 77 años, ¿no? Que ya son años. Me gustaría, si es posible, que cogieses la fotografía que tenemos ahí de la casa, cuando yo... Bueno, esa fotografía, Chano, me comentabas que tiene... No te preocupes, María, que tiene unos... 50 años tiene esta fotografía. No había ni luz, ni agua, ni nada. Nada, aquí lo que había era una vereda para ir para el pueblo. Y un carril aquí, que nada, que no... Y hoy, pues, ya ve usted, la carretera con anexo. Tenemos la luz dentro de la casa, tenemos el agua dentro de la casa. ¿Hasta tele? Tele, nevera, y antes teníamos que ir por nieve al pueblo. ¿Y qué lejos quedaba ver todo de Getares, no? Era como si fuese esto prácticamente el desierto. Sí, esto es un desierto, esto no quería nadie, porque aquí ya usted, aquí nada más que había agua, había fango, no se podía entrar por ningún lado, y hoy no ve usted lo que tenemos aquí, tenemos la gloria. Bueno, y esta alegría que se os ve en los ojos y este buen color que lo da la zona, ¿no, María? Claro, sí, la zona esta. Sí, claro, lo contento que estábamos aquí. Sí, contento y lo bien que estamos viviendo ahora, no como antiguamente. Claro. Bien, que hoy, gracias a Dios, pues ya usted, tenemos el barquito, ¿eh?
Estamos... Eso explícame, Chano. ¿Esa fotografía está tomada? Sí, eso es la dársena que la rellenaron. Y ahora, eso es lo que conocemos, por ubicarnos un poquito, lo que es actualmente el Paseo de la Conferencia. Exactamente, ¿no? Paseo de la Conferencia, enfrente está la Comandancia Marina, que está relleno todo, que va el tren ahora por ahí. Y entonces a nosotros nos mandaron a un, ¿cómo te voy a decir? Al Pargo. Uh-huh. Lo han hecho allí un puertecito y allí tienen los barcos amarrados. Uh-huh. Ahí está. Ya, porque vosotros vivís exclusivamente de la pesca, ¿verdad? De la pesca. Que por cierto, estas cositas que me has puesto esto aquí, esta es caracola. Ahí la caracolita, es un mellón de los grandes, lo que hemos cogido el trasmayo, lo tengo aquí. Puesto. Como reliquia marina, ¿no? Ay, 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 corre, marina, ahí está. Y háblame un poquito de estas fotografías. Esto es la playa, ¿ve usted? Como no hay nadie. Vamos a enseñarlo. ¿Ves? No hay nadie en la playa. ¿Ve? Aquí no hay paseo, no hay bares, no hay casa por ningún lado, nada más que nosotros. ¿Ves? Qué bien ahora, ¿no, Chano? Oh, que tenéis de todo aquí. Ahora es la gloria, ahora. Tengo yo mi cosa dentro de mi casa, ¿sabe usted? ¿Quién me dice que yo tiene un cosa dentro de mi casa? Nadie en la vida. Y que ibas a tener un paseo. Ay, tan... Un paseo, que manece un paseo, manece una carretera, ¿eh? Adentro de la casa, todo. ¿Eh? Lo feliz que está tu hermano, María, de ver los cambios. Vamos a poner estas fotografías aquí para que mi compañero pueda sacarlas y nuestros telespectadores y compañeros de estudio también puedan contemplarlas. María, tú eres un poquito más joven... Yo soy un poquito más mayor que... Pero también has visto... Sí, más. Claro, todo. Yo lo he visto todos los cambios. Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece cómo está ahora mismo? Está muy bien todo, ¿eh? Está muy bien. Yo lo veo todo muy bien. ¿Y no os ha afectado para nada los cambios que han ido dándose aquí en el paseo para vuestra casa? Continúa, bueno, sus mejoras, afortunadamente, como dice tu hermano, hasta tele y cositas de esas. Sí, sí. ¿Y no. El para nada, estaba muy bien ahora. Sois unos privilegiados, lo sabéis. Sí. María, y cuénteme usted, seguro que usted tiene cositas, anécdotas curiosas. Que iba a la fuente, una fuente que había ahí arriba. Rodáis donde están los pisos. O la lavadera, el baño y el cubito para sacar agua. A lavar los trapos de mis niños. No me digas. Así, y Tito. Tenía que usted cargada hasta arriba, que es donde estaba la fuente. A veces iba mi niña también a lavar los trapitos. Y a lavar la ropa. La ropa también. ¿Sí? Atenderla en cordeles. No sale para atrás. En la fuente, que había una fuente allí, íbamos a lavar. A lavar allí con el baño y veníamos para acá con el cubo de agua, que no terminaba de agua. Veníamos con el cubito y la ropa limpia ya, en la cabeza. Bueno, y la despensa que no existía, pues eran los alimentos provenían del mar, que era lo que sus hijos, su marido... La más. Nosotros nada más hemos criado la más. Yo llevo la más de 8 años pescando. Además, mira, ahí está la prueba. Compré un barco. Ese barco, lo después compré otro. Lo he deshuesado y tengo uno subvencionado por la Junta de Andalucía. Se llama Niño la Burra. Desde pequeño, con la familia. Tío, yo patrón de pesca, con 20 años era yo patrón de pesca. María, no la dejan que diga usted nada, María. En la mañana, cuando mis niños se ponían malos, chiquititos, sí. Tenía el cuadro de las puertas y el niño. Yo, así de no sé, una vera por ahí, hasta así el día. Estaban malos, número para llevarlo al médico. Después para arriba, con el niño en brazos, en este lado, la bolsa de la comida. Para hacer de comer, para que los niños se fueran los mayorcitos a la escuela. Porque comer. Antes, María, ni para el mercado, ni nada, para ir a comprar, ni autobuses, ni nada. Sí, había autobuses, pero dos veces venía nada más, a la una y a las nueve, nada más. Así tenía ligera. Y yo me iba tan cuarentena. Una vez me caí todo ahí. En cuarentena, un dolor de cabeza y trabajando y la comida, horroroso, eso sí, yo pasaba la grande. Y yo me imagino que a vuestros acá, hijos... Los niños eran mayorcitos, ya. Hombre, hambre no han pasado mis hijos, desde luego. Hambre no, mi marido no sé. Se quedaba dormido, se iba a la mar y si no, el mismo día, se daba para el otro día. A veces sin pan y sin nada. Bueno, pero aquí no faltaba de nada. Pero no faltaba de nada. Ahí está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Redondo de gordo.
Ah, bien. Redondo, redondo de gordo. A ellos. Que no. Su huerta ha sido también el y mar. Y mucho lavado y muy limpio, la ropita que tenía limpia, limpia. María, y antes, cuando usted vino aquí, pues prácticamente los vecinos que habían eran los Prieto y usted, el número uno y el número dos. Aquí, mi consuegra vive ahí a pasar igual que yo. Ella tenía un niño y yo tenía otro. Se llevan... Contagiosa la cosa, ¿no? Hombre, se llevan muy poco los hijos. Y María, ¿recuerda usted cuando empezó a crecer esto? Que se hará otra casita, que se hará otro chalet. Sí, sí. Ay, ya eso iba cambiando todo. Ya iba cambiando todo, ya todo iba más. Sí, los gustaba, claro. No estábamos tan solos como estábamos. Estábamos antes. Paseo está muy bien, sí, está muy bien. Sí. No, no molesta para nada que haya tanta gente. No, a mí no me molesta para nada. No me molesta. Otra vida, ¿verdad? Claro, sí, claro. No me molesta nada, nada. Más acompañadita, más entretenida, ¿no, María? Sí, tengo... Y hay gente que siempre escucha algo, no como antes, estábamos solos, claro. Que varía mucho la cosa. Claro. Te pone uno malo y no hay cose, no hay carretera, no hay nada. Nada más que una varea y tofango. Cuando llega allí está muerto. Y ahora aquí hay de todo, policía local, cruz... No, todo, hay de todo, claro. Hay de todo, ¿ya? Gracias. Bueno, así veo yo a María que... Yo estaba o mis días o luz del día. La estaba, ¿sabes? Listo, sola, parece, iba nada más. Y no venía nadie. Si no, la Guardia Civil venía nada más. Abría la puerta o un cantarito de agua. Yo traía de la fuente. De la fuente, ¿no? Que sí. Tenía que ir usted todos los días a por el agua. Y yo sentía, yo sentía, era la Guardia Civil. María, no tiene usted ningún porrón de estos que se llevaban antes, ¿verdad? Oye, mala, no tengo yo. Están rotos estos. Porque esas cositas, ¿verdad? Claro. Que son bonitas de conservarlas, ¿no? Claro, no tenemos nada de eso, ¿no? Vaya, por Dios. Pues yo voy a tener que dejar este reportaje porque si no hay porrón, esto se tiene que acabar. Yo me esperaba que un porrón de agüita fresca. María, eso no puede ser. Hay que ver. El agua en botella, estamos acostumbrados. Ahora que abre uno el grifo. Y el vaso y el bebé. Ahora abre uno el grifo, ¿no? Y ya tenemos la agüita y lo tenemos todo, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues muchísimas gracias, familia. Ya lo ves, Juan Francisco. Aquí la alegría rebosa. Ellos son el número 2 del paseo de Getare. Pero nos quedan todavía muchas cositas por ver. Pues espero que... Su casa. Muchas gracias. Espero que ustedes sigan acompañándonos porque la cosa promete. Sí, tenemos más cosas. Gracias, Ángela. Tenemos que conocer más cosas de este paseo marítimo de Getares. Será en un instante. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. En tan solo segundos estamos con ustedes. De nuevo con todos ustedes en este Algeciras Calle a Calle, hoy con un lugar protagonista, ese paseo marítimo de Getares. Ahí estamos con nuestras cámaras conociendo muchas cosas y bueno, nuestras cámaras no solo están de noche, sino también se fueron a recoger vídeos de día y también teníamos muchas ganas de hablar con alguien del municipio. El supervisor municipal nos atendió, nos escuchó y nos explicó que la playa ya está preparada no solamente para los algecireños, sino también para los visitantes que llegarán, además en un gran número, seguro que sí, en estos meses de julio y agosto. Vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Vidal. Buenas tardes. Empezando los operativos desde vigilancia sanitaria, vigilancia de protección civil, servicios sanitarios, ducha, lavapiés, limpieza constante de arena de la...
mañana y sobre todo de madrugada, y por las tardes un servicio que se monta especial en las dos playas de Algeciras. Ya tenéis la playa a punto, ¿te parece que nos demos un paseo y mostremos? Porque ya tenemos la playita a punto, está preciosa, súper limpia, y me pregunto yo cuánta gente a partir de mañana veremos aquí funcionando y trabajando en todos estos servicios que acabas de comentar que se van a prestar, Alejandro. Pues entre limpieza, protección civil, policía local y mantenimiento, pues unas 30 y tantas personas, 35 personas, una cosa así. Y eso hasta finalizar, evidentemente, el verano, hasta septiembre, me imagino, ¿no? Sí, desde el 1 de junio hasta el 30 de agosto, ampliable 15 días más en septiembre. ¿Este año habéis incorporado algún servicio nuevo o son los mismos de años anteriores, quizás un poco mejorados, o no ha hecho falta porque era suficiente con lo que se hacía? No, ha habido un mantenimiento y una mejora, y aparte un nuevo servicio en el área de los delfines, para discapacitados, señora, caballero y una consigna. Ajá, sí. Estupendo. Esas eran las palabras de Alejandro Vidal que tuvimos en nuestros micrófonos hace algunos días. Nosotros hemos querido conocer las mejoras, hemos querido conocer a los vecinos, hemos querido conocer también la hostelería. Creo que estamos en ese punto, en la hostelería. También toma un protagonismo importantísimo en estos meses de verano. Y es que, bueno, pues está claro que el disfrutar en una terracita, el disfrutar del tiempo, del mayor tiempo libre, es un lujo al alcance de casi todos en estas fechas que llegan. Ángela creo que está en un restaurante, pero no lo sé, Ángela, ¿dónde estás? Pues no podíamos acabar en mejor sitio que en este. Me encuentro en el bar de Eusebio. Fue de los primeritos que se pusieron aquí en el Paseo Marítimo de Getares, allá por el año 75. Hoy en día, muy reformado, muy bonito y muy actual, sigue funcionando con su especialidad, el pescadito frito y más cositas. Y voy a hablar con el responsable, el que capitanea esta nave. Él es Fernando García, el yerno de Eusebio. Pero empezó con Eusebio cuando se inició esta andadura del chiringuito, ¿no, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches, efectivamente. Yo empecé con Eusebio cuando se empezó esta andadura en el chiringuito, en la playa, que habitualmente en la playa de Getares, no, como aquel que dice, no había ni pájaro. No había nada. No había ni pájaro, ¿no? Entonces, pues la verdad, empecemos con él y afluencia de público muy poquita, muy poquita. Un domingo podíamos contar 15 o 20 personas en la playa. Antes la gente era menos dada a ir a comer fuera ni cositas de esas, ¿no? Yo estoy oliendo las cositas de la cocina, Fernando. ¿Qué te parece si seguimos esta charlita? Vamos. Y les mostramos que la gente no está acostumbrada a ver la cocina del bar Eusebio. Por supuesto que no, pues que pasen y la vean. Verá que es una cocinita muy buena. Medio en condiciones. Esta hora es muy mala para hablar comida. Esta es una hora buenísima porque es la hora prudencial para comer, ¿no? Como aquel que dice. Oye, qué montaje, ¿no? Hombre, para conducir esta nave hay que tener un buen montaje, si no, apaga y vámonos. Fernando, remóntate a cuando empezaste con tu suegro en el 75. Me imagino que sería, bueno, nada, poquita cosa, ¿no? Pues la verdad, montamos un chiringuito de madera, prácticamente, ¿eh? Y pues nada, ahí poníamos lo que era la sardina asada, el pimentito frito, la tortilla, toda esa serie de cosas, ¿no? Y justamente en la arena, ¿no? Todos los días pues no había ni agua, no había nada, y teníamos que traerlo todo cargado desde la carretera, desde la carretera del Faro, lo traíamos a cuesta todo hasta aquí, hasta el chiringuito, porque no entraban ni camiones ni nada. O sea, que en parte habría que dar gracias a que fuesen solo 15 o 20 personas los que se acercaban por aquí los domingos a comer, porque es que si no, no... Efectivamente, para nosotros era, digamos, una hazaña de tener 15 o 20 personas ahí en el chiringuito, ¿no? Porque verdaderamente la playa de Getares tenía una fama en esos tiempos imponente, porque era una playa virgen, que decían que si había olla, y la gente le temían a eso. Y ahora el cambio que habéis dado, que tenéis arriba un salón precioso, donde es clásico aquí en Algeciras, en vosotros, en ofrecer comida, las típicas de empresas de Navidad, bodas, bautizos y comuniones, como sí, se suele decir. Sí, efectivamente, nos dedicamos también a las celebraciones, porque el salón nuestro cuenta con una capacidad de 200 personas y la verdad, pues se pueden hacer eventos hasta esa cantidad de comensales. Fernando, cuando comenzaste aquí con tu suegro, me imagino que debido a las dificultades de desplazamiento,
a la infraestructura de la misma zona, del mismo paseo, pues seríais poquitos los que estabais al frente del chiringuito, ¿no? Sí, efectivamente, era un chiringuito familiar, digamos así, ¿no? Era entre toda la familia. Y claro, y empezábamos en mayo y empezábamos ya, arreglábamos un carril desde aquí hasta la carretera para que pudieran entrar los coches. Y todo eso lo hacíamos nosotros todos los años, arreglábamos el carril a base de camiones de escombro y todo eso. Y hasta que día a día pues ha ido logrando lo que tenemos hoy, ¿no? Y os habéis mantenido aquí casi en el mismo lugar, ¿no? Estamos ubicados en el mismo lugar, pero un poco más hacia atrás. Justamente en derecho, pero más hacia atrás. Ajá. Y muchísimos metros más, muchísimo más personal, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchísimos metros, pero vamos, yo la verdad que yo deseaba los tiempos aquellos. Sí, ¿verdad? Yo sigo deseándolos, vamos. Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la tranquilidad? Por todo. Es que esto ha llegado a una circunstancia hoy en día que pues estamos acribillados por todos sitios, la verdad, entre impuestos y una serie de cosas. Y esto es un negocio, sí, es una nave muy grande, pero no. La verdad, aquí estamos esperanzados al verano, trabajamos todo el año, pero no igual, esperanzados al verano para que, puede decir, salir a flote, ¿no? Pero bueno, es así. Mañana se oficialmente, sí, se declara verano en la playa de Getare. Empiezan a funcionar todas las instalaciones. Hombre, para mí esto ya es una satisfacción de que la temporada se comience a finales de mayo, como aquel que dice, cuando antes la temporada oficial hacía después de la feria. Han dado ellos como temporada después de la feria. Además, también estáis colocados en un lugar donde la bandera azul se ha otorgado a esta playa, ¿no?, en numerosas ocasiones, sí, lo cual tenéis que sentiros orgullosos también. Sí, efectivamente, con respecto a la bandera azul nos sentimos orgullosos precisamente por eso, ¿no?, porque la playa además es una cala muy bonita, muy, muy bonita, que no, que muchos países o muchas provincias quisieran tener este tipo de cala que tenemos aquí, que tenemos mar y tenemos monte. Bueno, y aquí tenemos bar, tenemos restaurante y tenemos karaoke. ¿De dónde sale esa idea de montar un karaoke, que la gente se disparata, se vuelve loca? Y además creo que es vuestro, digamos, plato fuerte en invierno, ¿no, Fernando? Sí, efectivamente, claro, la idea surgió porque teníamos este local. Tenemos la parte alta que le habíamos dado una ubicación al restaurante, y esta parte de baja que pues dijimos, ¿qué hacemos con ella? Pues entonces pensamos en darle a la gente algo más, después de una cena, tomar una copa y poder divertirse y distraerse con el karaoke y un poco de música. Bueno, a pesar de la hora y de ser un día, aunque el viernes es el inicio del fin de semana, ya vemos cómo hay gente y demás disfrutando del acto. ¿Tú crees que seremos, antes de despedirnos, veremos a alguien interpretar algo? Por supuesto, si hay algún artista, sino yo mismo canto, no hay ningún problema. Nos cantamos una nos cantamos los dos y se lo regalamos a Juan Francisco. Pues venga, vamos a prepararla, Juan Francisco. ¿Cómo ves aquí en Getare? Se cuece de todo. Y Fernando te va a regalar un tema que a mí me consta que canta muy bien. Vamos a ver. Pues yo te presento oficialmente. Estamos en directo y queremos oír cómo suena este karaoke. ¿Cuánto tiempo, Fernando, cuánto tiempo hace que iniciasteis la aventura esta? Del karaoke, pues ya era aproximadamente 8 años hace. O sea que cuando prácticamente nadie sabía, como que no se atrevían, ¿no?, a esto del karaoke. No, ¿pusisteis casi? Sí, no, lo que pasa es que, mira, antes, por ejemplo, el karaoke era esto. Era de aquí para allá. Entonces, claro, la gente lo teníamos más que nada como diversión de la gente, y aparte nada más que habríamos viernes y sábado, simplemente. Entonces ya pues se empezó en agrandarlo y ya es otro negocio más que tenemos aquí. Y acertaste. Y además, totalmente. Ajá. ¿Es bastante aficionada la gente de Algeciras a coger el micro e interpretar? Muy aficionada, además. Hay muchos artistas frustrados, ¿eh? ¿Sí? Muchos artistas frustrados, que verdaderamente es una pena que no estuviera en el ranking, digamos, como está el Bisbal y estos niños, porque hay gente que saben cantar muy bien. Bueno, pero también es cierto, Fernando, que tú te estás preocupando por mucha gente que le gusta el tema del mundo de la música. Ya el año pasado hiciste tus pinitos ayudando como trampolín para lanzarse
a esta selva, ¿no? A esta selva del mundo discográfico, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que yo estoy poniendo este granito de arena, que este año espero continuarlo igual y seguiré luchando porque verdaderamente es una de los hobbies que más me encanta, que es lo que es la música, y yo sigo con ella. Bueno, creo que el tema está, ¿qué vas a cantar? Ojo, creo que me van a poner un tema de la película Ghost. Ah, bueno, en inglés. En inglés, bueno. Pues creo que te voy a dejar solo. No, por favor. A ver qué me va a poner. Bueno, Juan Francisco, creo que es la primera vez que en el Calle a Calle se va a cerrar con una actuación en directo de un artista de la tierra, Fernando García. Va a cantar un tema de la película Ghost. En inglés, así que yo me voy a retirar y voy a hacer de público. Aquí nos pasan el micro, este es tu micro oficial. Y yo, por si acaso no puedo despedirme luego, aquí los dejo, con el artista. Pues Ángela, nos despedimos ya con el artista, con Eusebio, con Fernando, que nos va a cantar, está preparándose. Bueno, el Calle a Calle ha terminado bailando, cantando. No entraba en el guión hoy, pero lo vamos a escuchar. Creo que ya está preparado. Venga, lo dejamos. No estaba preparado el guión, se lo puedo asegurar. El propietario de ese restaurante, Eusebio, que ha querido también deleitarnos con ese trocito de canción. Vamos a marcharnos. Nosotros despedimos esta semana. Ya saben que la próxima el protagonismo lo tomará la Feria Real de Algeciras. El jueves estaremos en el Real de la Feria. Estaremos toda la semana. Ya saben, el viernes la coronación en directo, el sábado la cabalgata y desde el domingo y hasta el domingo estaremos en el Real. Esperemos que pasen una buena semana, que pasen una buena feria. Nosotros nos vemos el jueves siguiente a la feria. Hasta entonces, disfruten de la Feria Real. Adiós, buenas noches. Always and forever is forever young. Your shadow on the pavement, the dark side of the sun. Gotta dream the dream all over and sleep it tight. You don't wanna sing the blues in black and white. And it's hope that springs eternal for everyone. If it ain't broke, then break it. No pleasing me.